señor refiere de que fue contratado por la suma de $5,000. De igual manera, ellos fueron quienes proporcionaron el arma de fuego para cometer este ilícito, toda vez de que tuvieron reuniones previas a la ejecución. Y bueno, en el momento de que de su declaración en la reconstrucción que hicimos, claramente manifiesta el señor Luis Cejas, quien ha sido ya identificado como la persona quien disparó sobre la humanidad del señor Jorge Saucedo. A raíz de una denuncia, hemos llevado al Tribunal de Sentencia número 3, ya que supuestamente estas autoridades se habían parcializado un proceso, dejando en libertad a un supuesto asesino. Asesinaron a mi esposo. Hay dos personas que ya están sentenciadas a 30 años de cárcel. Ellos acusaron a Leonardo Bacadíe y a Óscar Alcey, los acusaron diciendo de que ellos le habían facilitado el arma, que ellos lo contrataron para asesinar a mi marido, y es más, la orden era de que no quede vivo, que el tiro sea certero, y así fue. Y ahora este tribunal, con todas las pruebas, todos los elementos que existen en el cuadernillo de investigaciones, le acaban de dar la libertad. La esposa de la víctima le pide a las autoridades que se le haga justicia. Realmente no estoy viendo justicia, no puede ser posible que una persona que tenga la facilidad de comprar un arma y quitarle la vida a un ser humano, y encima que solamente pueda contar con 10,000 bolivianos para una fianza, o sea, es una verdadera vergüenza para la justicia boliviana. Le han dado una fianza de 10,000 bolivianos, que venga a firmar cada 15 días y solamente un arraigo. O sea, ¿dónde está la justicia? ¿O es que me tengo que venir con mi maletín de dólares a pagar aquí para que se me haga justicia? ¿Usted cree que eso es posible? ¿Usted cree que eso es justo? ¿Ah? Le arrebataron la vida a un ser humano, no importa si merecía o no merecía, ¿ya? Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es el asesinato. ¿Ah? He visto asesinatos que en 2-3 días se concluyen, se llega a la verdad. También quisimos conocer las palabras de las autoridades denunciadas, pero lamentablemente fue imposible, ya que supuestamente se encontraban muy ocupados y no nos podían atender. ¿Cómo dice? Están merendando, son las 12. Entonces, ¿para cuándo no podía atender, disculpe? No sabía decirle, no me dijeron nada. Pero por parte del fiscal departamental de Santa Cruz, el doctor Roger Mariaca, indicó que se apeló a la decisión que dieron los miembros del Tribunal de Sentencia número 3, donde están esperando que sean notificados para llevar la audiencia de apelación. Luego de los antecedentes y la decisión que toma este tribunal respetando la independencia judicial, pero no respetando la decisión judicial que ha tomado este tribunal, se ha realizado la correspondiente, el correspondiente recurso de apelación contra esa resolución que concede la cesación a la detención preventiva. Seguramente nos van a notificar como Ministerio Público para poder fundamentar el por qué no debió concederse la cesación a la detención preventiva del señor Bacadíe, por lo cual vamos a solicitar de que se revoque la misma y se mantenga su detención preventiva mientras se dilucide el juicio, que ya es de conocimiento también público y del mismo tribunal. Por segunda vez consecutiva hemos llevado al Tribunal Tercero de Sentencia en busca de los miembros de dicho tribunal, ya que supuestamente se habían parcializado en un proceso dejando en libertad a un supuesto asesino. Los miembros del tribunal, disculpa, que no podían atender sobre una denuncia en contra. Pero lastimosamente, como ustedes pueden ver, según información que hemos recibido, es que estas autoridades se encuentran muy ocupadas y que no nos van a poder atender.